Good day, Rocketeer. Welcome back to Los Dichos. My name is Jordan, and this is my co-leader, Lorena. Buen día, Rocketer. Bienvenido de nuevo a Los Dichos. Mi nombre es Lorena, y ella es mi compañera, Jordan. Rocketeer, the title of our activity today is My Color Monster. Rocketer, el título de nuestra actividad de hoy es Mi Monstruo de Colores. Rocketeer, give me a thumbs up if you can remember the dicho of the day, which is our main message of the story. Our dicho of the day is, when we can talk about our feelings, they become less overwhelming, less upsetting, and less scary. What a great dicho. This dicho is an inspiration for all of us. Remember how the color monster was full of so many different emotions and how it left him feeling confused. When he was able to name each emotion and how it made him feel, he was relieved and much happier. You might feel many different emotions every day, and talking with your loved ones can help you make sense of your feelings. Rocketeer, I wonder what emotions you and your family member or caring adult have experienced today. What did those emotions feel like? Pause the video and turn and talk with your family member or caring adult. Start the video up again once you have finished talking. Rocketer, dame un pulgar hacia arriba. Si puedes recordar el dicho del día, que es nuestro mensaje principal de nuestra historia. Nuestro dicho del día es, cuando podemos hablar sobre nuestros sentimientos, se vuelven menos abrumadores, menos perturbadores y menos atemorizantes. ¡Qué gran dicho! Este dicho es una inspiración para todos nosotros. ¿Recuerda cómo el monstruo de color estaba lleno de tantas emociones diferentes y lo dejó confundido? Cuando pudo nombrar la emoción y cómo lo hizo sentir, se sintió aliviado y mucho más feliz. Es posible que sientas muchas emociones diferentes todos los días, y hablar con tus seres queridos puede ayudarte a entender tus sentimientos. Rocketer, me pregunto qué emociones has experimentado tú y tu familiar que está a tu cuidado el día de hoy. Voltea y comparte tus pensamientos con tus padres o al adulto que está a tu cuidado. Por favor, pausa el video para compartir y vuelve a iniciar el video cuando hayas terminado de hablar. Rocketeer, today we want you to continue to think about the emotions you experience and how they make you feel, just like the color monster. To complete this activity, all you will need is a color monster drawing and coloring tools. These can be found on Seesaw. Or if you're at home, you can create your own monster using coloring crayons or markers. If you want to get fancy, you can add a picture of your face to the color monster's body. Ready for today's activity? Today, we want you to show an emotion that you have been feeling by coloring the color monster the color that matches that feeling. Then, share how the emotions make you feel. You can use the recording tools in Seesaw or write a sentence to describe the emotion. Try using this sentence to get you started. When I feel, it's like. If you have been feeling many emotions lately, you can create multiple color monsters. Rocketeer, your family members are welcome to participate in the creation of your color monsters, or you can do it all on your own. Rocketeer, hoy queremos que pienses en las emociones que experimentas y cómo te hacen sentir al igual que el monstruo de colores. Para completar esta actividad, todo lo que necesitarás es un monstruo de color para dibujar y herramientas para colorear. Estos se pueden encontrar en Seesaw, o si estás en casa, puedes usar crayones o marcadores para colorear. ¿Listo para la actividad de hoy? Hoy queremos que muestres una emoción que has estado sintiendo, coloreando al monstruo de color que coincida con ese sentimiento. Luego, comparte cómo te hacen sentir las emociones,
Puedes usar las herramientas de grabación en SISA o escribir una oración para describir la emoción. Intenta usar esta oración para comenzar. Cuando me siento, es como... Si has estado sintiendo muchas emociones últimamente, puedes crear monstruos de varios colores. Rocketer, los miembros de tu familia te pueden ayudar a participar en esta creación de tus monstruos de colores. O puedes hacerlo todo por tu cuenta. Here is my example. When I feel loved, it's like a warm cup of hot chocolate and getting a big hug from my son. Aquí está mi ejemplo. Cuando me siento amado, es como una taza de chocolate caliente y recibir un gran abrazo de mi hijo. When you are finished, take a picture or record a video to share your color monster. Be sure to include any family member or caring adult who participated in the activity with you. Next, post your picture or video in Seesaw in the activity section or share your pictures or video with your teacher. Bonus step, those Rocketeers who are proud to share their color monsters can take this activity a step further and post a picture of you, your family member, and your color monster on your school Facebook page, making it available for your whole school community to see. Please label it with hashtag RocketShipLosDichos. Cuando hayas terminado, toma una foto o graba un video para mostrar al monstruo de colores. Por favor, asegúrate de incluir a cualquier miembro de la familia o adulto que está a tu cuidado que participó en la actividad contigo. A continuación, publica tu imagen o video en Seesaw en la sección de actividades. Paso adicional. Aquellos Rocketers que se enorgullecen de compartir sus monstruos de colores pueden llevar esta actividad un paso más allá y publicar una foto de ustedes, su familiar y su maravilloso monstruo de colores en la página de Facebook de su escuela para que esté disponible para que toda la comunidad escolar la vea. Por favor, etiquétalo como hashtag RocketShipLosDichos. So get those creative juices flowing. We can't wait to see your color monsters and hear about the emotions you have been feeling. Así que haga fluir esos jugos creativos. Estamos ansiosos de ver sus monstruos de colores y escuchar las emociones que han estado sintiendo. Until we see you again, Rocketeer and family, we want you to know that you are in our thoughts, hearts, and prayers. We send our love to all of you. Goodbye. Hasta que te veamos de nuevo, Rocketer y familia, queremos que sepas que siempre estás en nuestros pensamientos, corazones y oraciones. Les enviamos nuestro amor a todos ustedes. Adiós. Si no vas, no llegas. No acabas, si no eres, no estás, si no sueñas, no creas, si no observas, no ves, si no sientes, no vives, si no vas, no llegas, si no empiezas. No creas, si no observas, no ves.